Yo también lo siento mucho. ¿Querés que te siga creyendo que no viste ni escuchaste nada? No sé, a ver si nos puedes ayudar vos, porque Belén y yo no paramos de discutir y no quiero discutir más con la nena. Débora nos ayudó. Está bien, conseguimos lo que conseguimos, pero está en contra de su voluntad esa criatura. Entonces tengo miedo por el resto de las chicas. ¿Qué se hace? Bueno, no sé, la verdad es que yo no la conozco muy bien a Débora. Y no puedo dar un parte médico si no estudio el caso en profundidad. Es así. Bueno, hay que estudiar el caso entonces, sí. Octavio, porque... No sé, a lo mejor Débora lo único que quiere es volver a la vida de antes y no sé, ¿me entienden? No sé qué hacer. Eso no lo podemos saber, Rosy. No sé, Octavio, confiamos en vos. Decidilo vos. Vos dirás si ella se queda o se va. Por favor. No, hablamos de todo un poco. Hablamos de nosotros, hablamos de lo que le cuesta hacer el luto por este hijo de puta del padre. De la posibilidad de irnos al sur algún día, los tres. Hasta que vino con este planteo estroboscópico que yo dije, nada. Vos sabés que Ana me lo dijo a mí también, esto. Fabio. No puede ser, no, 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 para. Basta de Ana en el medio de todo esto. Flaco, ¿está? Flaco, ella va a seguir en el medio siempre y cuando nosotros estemos en esto. Es así. Lo que pasa es que ahora lo mejor es que ella lo tiene claro, ¿entendés? Y lo elige. Un carajo, Fabio, es muy peligroso. Déjate de joder. Hermano, hermano, si vos querés demostrar tu inocencia, querés ganar en tranquilidad y probar que no sos un asesino... Quiero hacer todo eso no a costa de Ana. Flaco, Ana es el camino ideal para tenderle una trampa a este hijo de puta. Podríamos decir que después de tantos quilombos hay un poco de paz. Ahora, ¿no? Sí, podríamos decir que sí, que después de tanto quilombo estamos más tranquilos. Entonces vos podrías barajar la posibilidad de ponerme un botito más de confianza. Así que vos querés que yo baraje esa posibilidad. ¿Y qué carta te gustaría que te toque en eso? Con un comodín me alcanza. Necesito salir. Y Nacha estaría de acuerdo. No sé, podría ser. Creo haberte dado sobradas muestras de confianza en momentos límites. Te lo pido, por favor, por mi salud mental, por favor, te lo pido. No lo sé, tendría que hablarlo con Dante. No. No, no tenés que hablarlo con Dante. ¿Por qué? Si esto es tuyo y mío. Es nuestro. Nacha lo entiende porque vivió algo parecido. Dante no lo va a entender nunca. Nunca lo va a entender. ¿Vos entendés que lo que me estás pidiendo complicaría seriamente el esquema de seguridad de esta casa? No es una decisión que yo pueda tomar sin consultársela a mi hermano. Pero de todas maneras, ponete contenta porque tu moción haya llegado al Senado y con que tal vez se pueda debatir. ¿Sí? Dale. Sí. Envuelta en sudores
aferra y abraza. Giro en el tiempo y no puedo salir. Me quedo en su miel. No quiero salir. Desgarra y atrapa con furia mi alma. Su cuerpo es incienso y no puedo dormir. Me quedo en su piel. Lo que le voy a decir nunca salió de mi boca. Son rumores que llegaron a mis oídos a través de colaboradores que trabajan en la calle. Al parecer, hay facciones que se están disputando el lugar vacante dejado por Montserrat. Entre estas facciones, una de las más importantes estaría liderada por el yerno de Montserrat y por quien fuera su mano derecha. Déjeme ver. ¿Usted se está refiriendo a Nicolás Duarte y a Dante Mancilla? Así es. En la línea de los sucesores tentativos, esta dupla es sin duda la más resistida, pero también es la más temida. ¿Quién tiene a Julián Amíguez? Por lo que supe, cayó en manos de la red que manejan estos tipos. Y también se dice que Duarte estaría repitiendo con ella la misma historia de Montserrat con su mujer. Mm. El amo que se enamora de la esclava, la hace su esposa y la incluye en sus negocios. Así parece, pero son rumores. Ahora dígame, ¿qué grado de participación tiene la viuda de Montserrat? Parece ser que Duarte la citó en una de estas reuniones, seguramente buscando legitimidad, pero bien podría haber mentido. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted participaba de esas reuniones? Escúcheme, ¿usted se cree que por tenerme a mí acá o por asestar alguno que otro golpe a esta organización va a lograr algo? Me parece que está pecando de ingenuo. Ahora, si lo que busca es publicidad, bueno, lo aplaudo de pie. Me parece que se está olvidando de algo central. Y es que en este mundo, de una u otra manera, siempre va a haber esclavos. Adelante. Pascale, tiene una llamada. Un minuto. ¿Hable? Sí, sí, señor. Sí, ya me llamaron. Me dijeron todo lo que me tenían que decir. Pero acá el que decide soy yo. Para eso estoy al frente de la causa. No, no, las evidencias todavía no las tenemos. Pero por lo menos ya tenemos sentado en el banquillo a este personaje. Usted no me puede pedir eso, señor. Muy bien. Voy a dar por terminada esta charla. Ya escuché todo lo que tenía que escuchar. ¿A qué viniste? ¿Viniste a limpiar la imagen nefasta que me quedó de vos después que te fuiste como te fuiste? ¿O te mandó tu tía para que le pases el parte de mis movimientos? Anita, vine porque te quiero. Y porque quiero acompañarte. Y porque a pesar de toda la mierda que pasó en nuestra familia, nosotros siempre tuvimos una buena relación, ¿no? ¿Cuántas veces te pregunté si sabías lo que pasaba en la estancia y te hiciste el boludo? Algunas cosas no sabía. Del pasado de Nacha se acaba de enterar. De verdad, no tenía idea, no. Deja. No puedo creer. Yo ya no estoy dispuesta a escuchar la justificación de nadie más. Bueno, déjame que te explique. No.